Buenos días, mis amigos. Bienvenidos a Dios, Unión, Libertad, donde todos somos cachimones. El día de hoy vamos a estar probando el desayuno de Carl's Jr. Corre video. Nos venimos a este Carl's Jr. que está ubicado en la esquina de la Manchester Boulevard y la Inglewood, bastante céntrico y cerca del aeropuerto de Los Ángeles. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo qué tan buena es la comida de desayuno de Carl Jr. Esta es el grilled cheese de salchicha. Son los French Toast. Y aquí está la hamburguesa de desayuno. Aquí se cayó un hash brown. Está bueno. Bueno, empezando por lo dulcito, ¿no? Los French Toast tienen su azúcar en polvo. Vamos a ver. Vaya. Están suavecitos, están dulces, no necesitan el jarabe de maple. A mí me gustan así como están, no están exageradamente dulces, ¿eh? Buena opción. Este es uno de mis favoritos, que es el green cheese de salchicha. Trae su huevito de verdad, no es huevo de cartón, ¿verdad? Trae su salchicha, trae su queso derretido, su mayonesa. Y vamos a darle un llegue. El pan está suavecito, la salchicha se siente un poquito picosa por la pimienta, lo cual es muy rico. El pan sí es un poco denso, pero te lo bajas con café y ya. Ahora, una que me ha llamado poderosamente la atención es la hamburguesa de desayuno. Esta nunca la había probado. De hecho, ni siquiera la había visto. Así viene su envoltorio. Ya de primas a primeras se ve el pan bastante maltratado. Trae su tocino por un lado. De jonjolí, vamos a ver, trae ketchup arriba, trae huevito y trae una hamburguesa de carne. Vamos a ver qué más trae. Oh, trae hash browns en la parte de abajo. You have to open that. ¿Qué quieres que abra? Si Omar quiere que le abra el jugo, diles qué ondas. Vamos a abrirle el jugo, que este ya venía incluido en el combo de ella, que son las chicken stars y su toma chicken stars y sus hash browns. Bueno, vamos a probar esto. La verdad que se ve interesante, no veo que venga muy condimentado. A straw. You can add my juice a straw.
Oye. Está buena. Sabe mejor de lo que se ve. Pero sí. Está un poquito seca, como que le falta un poquito de más mayonesa o ketchup o algún tipo de aderezo. O Thousand Islands. Pero sí, está buena. El pan está grasosito, que me imagino que ha de haber absorbido la grasa de los hash browns, que son fritos, y la hamburguesa, ¿verdad? Pero tiene buen sabor. Creo que sin lugar a dudas, esta hamburguesa vale la pena. Esta otra más pequeña. Y obviamente el precio es distinto, ¿verdad? Nada. Ahí les queda una opción más. Si les gustó el video, denle like, comenten, suscríbanse si no lo han hecho. Gracias por ver el video. Gracias por el apoyo.